Me quedé a dormir de la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba una enorme estrella y una luna mañana y a las olas del mar con su luz se picaba sobre el patio y mi visión enviaba la sota de vapor sobre el agua giraba la pareja de estrella las mañanas llevaba carrusel de colores parecía la contienda y de pronto soy yo una reina esperada. We'll be right back.
Thank you.
amigos de este su programa Folklore Internacional. Hoy estamos en el desfile dominicano 2017 aquí en la Quinta Avenida. Terminamos de desfilar y estamos aquí en el restaurante con el Ballet Quisqueya. El Ballet Quisqueya de Normandía Maldonado. Por allá tengo a la profesora Yolanda Veras. Profesora, párese. Tiene unas palabras. Profesora, ¿quiere decirle algo al público? Bueno, estamos muy contentos por participar de este grupo. Quiero que el año que venga sea más intenso. Todos los que están aquí, casi todos, los trajo la profesora Yolanda. Un aplauso a la profesora. Por aquí tenemos a Ana. Ana saludando. Que ha bailado, por aquí tenemos la señora que traía el estandarte. Su nombre. Mary. Mary, por aquí tenemos. Hasta Gracia Almanza. Hasta Gracia. Por aquí está Cés, allá está Anaís, doña Anaís, Ashanti. My best friend. Y su best friend que vino hoy. Gracias por haber venido al desfile dominicano. Y aquí nos veremos el año que viene con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Mis queridos amigos, gracias por continuar en este su programa Folklore Internacional de mi querida segunda madre, Normandía Maldonado, terminando el desfile dominicano que hubo en la Quinta Avenida con el Ballet Quisqueya de Normandía Maldonado, que está aquí, mi segunda madre. Mamá, ¿usted tiene una palabra para su ballet? Bueno, esto es el más grandioso ballet Quisqueya, que es en el segundo nombre del ballet católico. Gracias, mamá. Yo le doy las gracias a la profesora Yolanda, que lleva 4 años conmigo trabajando, continuando el ballet para mamá Normandía. Ana, que lleva 1 año con nosotros, la dama de compañía de mamá. Y hoy tuvimos en nuestro desfile a la señora Milagros, Mary, y Altagracia, que participaron del desfile dominicano. Gracias a todas por continuar algo tan lindo como es el folclore. Los veo en la próxima semana. Hasta el lunes y que Dios los bendiga. Bye. Bye.